Bé, bueno, abans de res, um, felicitats per... Jo, el Josep Oriol, sempre li dic, eh, em sembles la representació d'una bona persona. Uh, només hem de mirar-li la cara. És una bona persona, m'ha encantat el discurs, però m'ha encantat sobretot l'efecte del discurs, perquè he vist... Tu t'has emocionat. No sé si has, si, has, si has acabat plorant. Sí, sí, tu, tu, tu. tu. Sí, tu, tu. No sé si has plorat o no has plorat, però t'he vist molt, ah, molt emocionada. Ah, però quasi plores, eh? Bé, bueno, uh... Bé, bueno, um, senyor rector, uh, senyor director general de la Fundació Pere Terrés, uh, senyor Degà, uh, doctor Martínez, um, familiars, eh, jo, jo soc més, més optimista, he sentit estudiants eh, fins d'aquí a poc graduats, pues, jo ja diré graduats, uh, familiars, uh, amics, uh, moltes gràcies perquè jo no sabia que el padrí s'escollia per votació, uh, no sé quin era el rival, però no sé, si he sortit jo, eh, no sé. Jo hauria escollit una mica més criteri, però bueno, em sento molt agraït eh, i molt orgullós d'estar aquí, sobretot perquè conec la Fundació Pere Terrés i tota la meva admiració per la, feina, per la feina que feu. I també tota la meva admiració... Bueno, jo et demanaré disculpes perquè avui li donen un premi al meu fill gran. Eh, I el meu fill m'ha dit, eh, vindràs o no vindràs? Dic, vindré, però tard. Home... Sí, tinc aquest acte i a vegades sortiré a, a veure com el meu fill li donen un, un premi. Um, abans de... Jo havia de fer com tu, preparar-me un, un discurs, però no me l'he preparat i, i saps que jo sóc molt, molt dolent donant eh, consells eh, perquè ja tinc prou amb el meu, com per dir-li a la resta del món el que ha de fer. Però la veritat és que em sento molt orgullós de les persones que veig. Tota la meva admiració. Um, estem en un món... Jo la meva facultat és la d'administració d'empreses. Jo treballo amb empreses, estem en un món que és absolutament, és un capitalisme salvatge, és un capitalisme que tant tens, tant vals. I quan hi ha persones joves que escolleixen estudiar i escolleixen una feina que és sobretot servir a les persones més vulnerables, només puc tenir admiració. Hi ha un estudi, l'he comentat al doctor Martínez abans de començar, hi ha un estudi que deia que la gent jove quan li preguntes què vols fer quan siguis gran? El número 1 està ser influencer. Aquest és el món que tenim. Per això, quan hi ha persones com vosaltres que escolliu aquesta professió, només puc tenir admiració. Vivim en una societat que és insensible al patiment alien. Jo als meus alumnes sempre els dic, tu vas pel carrer i veus una persona que està buscant un contenidor, no hi ha res que no, no et fa mal? No hi ha una cosa aquí dins que et faci mal? I no ens fa mal, perquè ens hem acostumat. Uh, hi ha tant de dolor que ho veiem tantes vegades que ens acostumem. I hi ha gent que no s'acostuma. Uh, per això reitero la meva admiració. Hi havia una frase de Martin Luther King, me uh, la vull haver preparat perquè ara la diré molt malament, però Martin Luther King deia en aquesta generació ens hem de penedir no de les coses que fan les persones dolentes, sinó de l'espantós silenci de les persones bones. Uh, jo crec que ho deia per tots, menys per vosaltres, perquè vosaltres no heu optat pel silenci. Bé, bueno, dit això, com són 20 minuts, i clar, jo és es que tinc rotllo per, per 6 dies. Eh, clar, a mi 20 minuts ja no sé ni quan fa que he començat ni vull saltar-me el programa. Uh, suposo que em queden 16, no? Si anem bé, em queden 16. Bé, bueno, doncs, eh... Jo ara canviaré el castellà, no per res, sinó perquè si és en castellà seran 16 minuts i si és en català seran eh, una hora i mitja, perquè estic acostumat sempre a parlar castellà, perquè me lo demanen sempre, doncs faré aquestes reflexions en castellà. I um, què li diria jo si tuviera... Jo, clar, jo us veig aquí com si fos quasi mis hermanos pequeños, no vull dir mis hijos, perquè eh, també, però prefiero dir hermano pequeño. A, a mi què m'hauria agradat que me dijeran quan tenia vostra edat? Clar, amb tot el que has après, jo ja tinc 51 anys, Con lo que aprendes, yo creo que hay tres ideas que son importantísimas que me gustaría que me hubieran dicho cuando yo tenía 18, 19, 20 años. La primera, um, céntrate siempre en lo que esté en tus manos. Céntrate siempre en lo que esté en tus manos. ¿Le has dado un codazo por algún motivo? ¿O es que veo, veo que la hace así. Uh, como dicen, ya tú ya tú siempre. Uh, hay, hay una frase. Hay una frase en Alcohólicos Anónimos, eh, yo no tengo la experiencia, pero sé, sé que empiezan las reuniones con una oración que dice: Señor, tú que me has dado la fuerza para cambiar aquellas cosas que puedo cambiar, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Uh, y luego continúa, pero empieza así: tú que me has dado la fuerza para cambiar lo que está en mis manos. Hay muchas cosas en nuestra vida que podemos, que tenemos, que debemos hacer. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y serenidad no significa resignación, no significa conformismo. La serenidad significa que en la vida, nos guste o no, las cosas son como son. Las cosas no son siempre como nos gustaría. Este es un mundo injusto. Las cosas no son como queremos. Pero no aceptar lo que no nos gusta, cuando no lo podemos cambiar, no tiene sentido. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que hay que luchar para cambiarlas. Mira, Voy a poner un ejemplo que lo estoy viendo actualmente. Yo tengo a mi hijo mayor que pidió una beca y se la concedieron. Y sana cuatro años a, a estudiar en Inglaterra. No cuatro meses, cuatro años. Claro, eh, y se ha ido sin novia, que ese es el gran problema. Se ha ido sin novia, no hay nada que le retenga, yo vivo en el Ripollès pues igual tenemos un problema, porque en cuatro años puede pasar de todo. Eh, sin novia en Londres, pues igual en este momento que estamos aquí tranquilamente, pues él se está tomando una cerveza con una inglesa que va de simpática. Eh, o a lo mejor un día me dice que tiene una novia inglesa, o que se casa con una inglesa y ya no vuelve, o peor. Y esto iba pensando yo, ¿y, y, 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 si, ¿y si conoce una coreana? Y entonces un día me encontré en el AVE buscando en Google cuántos coreanos viven en Londres. Y me dice coño, hay más, hay más, hay más pobiedades que conozca una coreana que una inglesa. Oye, como se case con una coreana, eso está lejísimos. Nietos coreanos. Y, y yo llegué a mi casa, le explicaba a mi mujer de los nietos coreanos y me decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, pero eso es lo que hacemos las personas. Nos apoyamos en todo aquello que no podemos controlar, que nos preocupa, y eso nos acaba bloqueando, nos quita el ánimo, nos quita la alegría, nos quita la energía. Um, hay que aprender a vivir con cosas... Que no podemos cambiar. Ahora decía, faltan, a lo mejor te faltarán presupuestos o no te darán una subvención. O... Hay cosas con las que tenemos que vivir. Y hay dos, hay dos opciones. Una, entrar en ese bucle de quejas y lamentaciones. Y dos, aceptar las cosas y centrarnos en lo que sí podemos cambiar. Lo cual no quiere decir que hay que aceptar las cosas con alegría. Yo tengo un vecino que se le cayó un abeto en eh, septiembre, octubre. Y es verdad que tenía en su jardín un, un abeto que era centenario, un abeto que había plantado su bisabuelo. Y un día de viento, pam, pues se cayó el arbolito. Claro, la psicología positiva no dice que mi vecino se levante por la mañana y vea el árbol en el suelo y diga, ah, bueno, pues ha caído el árbol del, del abuelo, pues, pues eh, no puedo hacer nada, serenidad, hacemos leña aquí, paz y después gloria. No, esa no es una reacción natural. Siempre existe el derecho al enfado. Siempre. Cuando algo no te gusta, el desahogo es muy sano, el desahogo es muy necesario, el desahogo es absolutamente recomendable. Pero el desahogo tiene que ser razonable en el tiempo. Y eso es lo que muchas personas no han pillado. El razonable en el tiempo. Ah, o sea, yo, mi, mi vecino, si te cruzas ahora con él, ya han pasado diez meses desde que se cayó el abeto. Te sigue recordando lo bonito que era el abeto. Víctor, ¿te acuerdas qué macu que era la abete? Claro, ah, yo porque es un señor gran y antes he tenido una mica de respecta, pero por dentro estoy pensando que si me acuerdo, ¿cómo me voy a olvidar? Me lo recuerdas tú cada día. Eh, es verdad que era muy bonito. O sea, desahógate, desahógate, porque era muy bonito. Pero acaba, acaba, por Dios. Porque no, no podemos estar constantemente dándole vueltas a lo que sabemos que no funciona, que no está bien, pero que no podemos cambiar. Uh, yo tengo un amigo que siempre se mete con un ministro. Ya hace mucho tiempo que le decimos, coño, que ya no es ministro, porque cambió el gobierno en junio o julio, pero el hombre sigue en su bucle. Entonces, la psicología positiva dice que en la vida te vas a encontrar cosas que puedes cambiar y cosas que no vas a poder cambiar. No te frustres. Lo peor es la frustración. Hay que respirar y centrarse en lo que está en tus manos. Y la pregunta inteligente en la vida es: ¿yo qué puedo hacer? ¿yo qué puedo hacer? ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Mi vecino podía plantar una veto hace nueve meses, pero no lo ha hecho porque sigue en bucle. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a los demás? ¿Yo qué puedo hacer si me falta presupuesto para hacer esto? ¿Yo qué puedo hacer para ayudar a mis compañeros? ¿Yo qué puedo hacer para tener más ánimo? ¿Yo, yo qué puedo hacer? Um, es muy triste ver cómo perdemos demasiado tiempo dándole vueltas a cosas que es que no vamos a cambiar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, la primera recomendación que yo le daría a un hermano o a una hermana pequeña es céntrate siempre en lo que está en tus manos. No te escudes en las excusas para no hacer lo que puedes hacer. La segunda te diría que aspires a ser buena persona. No hay nada más grande en la vida, lo que se pueda aspirar, que ser buena persona. Es imposible ser buen profesional y mala persona. si hiciéramos una lista, características de un buen profesional, características de una mala persona, veríamos que no encaja. Buena jefa, buen jefe y mala persona. Imposible. Buen padre, buena madre, que un día seréis padres, bu buen amigo, buena amiga, buena pareja y mala persona. Eso no existe. Tú quieres ser buen padre, buena profesional, quieres ser buena jefa. Primero tienes que ser buena persona porque toda la vida se basa en relaciones humanas. Y en las relaciones humanas lo que más valoramos en los demás es su manera de ser. O sea, a ti las personas que te conocen te quieren, te aprecian y te valoran por cómo eres. No por tu nivel de inglés. Te quieren, te aprecian y te valoran por tu manera de ser. Piensa en todos los profesores y profesoras que has tenido. Y los padres pensar en todos los jefes y jefas que habéis tenido en vuestra vida. ¿Con cuál te quedarías? Claro, yo no sé qué profesoras o profesores habéis tenido, conozco uno, no sé qué jefes o jefas habéis tenido, pero estoy 100% seguro, 100%, que no lo vas a elegir ni por su forma de vestir, ni por su despacho, no, lo vas a elegir por su manera de ser. Porque al final a las personas las valoramos así. El día que tengas hijos, tus hijos te quieren por tu manera de ser. Cuando trabajes con personas que necesitan ayuda, te van a valorar por tu manera de ser. O sea, nuestro principal patrimonio como personas es nuestra calidad humana. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que hay un culto excesivo a la inteligencia. Cuando alguien es inteligente, parece que tiene que ser algo digno de admiración. Aquella persona es muy inteligente. Oh, oh. Pero es que los padres hacemos lo mismo. ¿Qué tal tus hijos? Yo tengo una hija muy inteligente. Oh. ¿Y tú? Pues yo tengo una hija que es muy buena, que es tonta. ¿Por qué hemos llegado a este nivel? Que ser bueno y ser tonto son sinónimos. Y es una frase, perdonadme, nos hace gracia, pero es una frase lamentable, es una frase perversa. Y así nos va en la sociedad. Gente inteligente para parar un camión. Y miras la sociedad, esto nos lo explicará mejor el, el profesor, el doctor Martínez, vivimos en una sociedad que miras alrededor y dices, es que no hace falta solamente gente inteligente. Mira cómo están las cosas, o sea, nos estamos cargando el planeta. Ah, hay esa famosa estadística, lo que pasa es que nos hemos vuelto, nos hemos acostumbrado, los, los que estamos al otro lado, ah, bueno, el que está aquí, eh, vosotros no, pero esa estadística de que el 1% de la población mundial tiene el 99% de los recursos es vergonzosa. Hay gente inteligente que se dedica a mejorar las cosas. Pues no avanzamos. Hay un grupo que no llega a 10 empresas que factura más que el PIB de todos los países africanos. 10 empresas. Hay gente inteligente que se encarga de mejorar las cosas. Ya no necesitamos gente inteligente. Necesitamos en este mundo personas que sean buenas. Por supuesto, que tengan capacidades, pero que pongan sus capacidades al servicio de los demás. O sea, no hay nada más grande que aspirar a ser bueno. Um, las personas no nos impresionan por su coche, o no deberían. Las personas no nos impactan por su cargo profesional, aunque esté en inglés. Las personas no nos gustan por su dinero. Las personas nos gustan, nos impactan y nos impresionan por su calidad humana. Te da igual lo que diga la sociedad. Lo más grande que tienes es tu calidad humana, pero no en el sentido tonto de la palabra. Hay que ser buenas personas en el sentido más grande, más digno. Nos gustan las personas honestas, nos gustan las personas íntegras, nos gustan las personas que ayudan a los demás, nos gustan las personas educadas, nos gustan las personas que utilizan el por favor, el gracias, que son dos palabras que vamos a quitar del diccionario en este país por falta de uso. Un día vendan mis nietos, los coreanos, ¿eh? me dirán, abuelito, ¿qué quiere decir por favor? Y tendré que explicárselo, pues mira, son dos palabras que se utilizaban a principios del siglo, finales del anterior. Y luego la época del estrés, pues se eliminaron, ya no usábamos. Pues no, nos encantan las personas que dicen por favor, las personas que dicen gracias, nos encantan las personas que dicen me he equivocado, me he equivocado, nos gustan las personas que sonríen, nos gustan las personas que son amables, nos gustan las personas que saludan en el ascensor, otra especie en extinción. Nos gustan esas personas y nos gustan las personas que dedican su vida a ayudar a los demás. Nos admiran esas personas. Por eso siempre... Siempre, tus padres, tus amigos, las personas que te conocen, siempre te van a mirar con admiración. Um, ser buena persona es lo más grande a lo que podemos aspirar. Entonces, esa es la segunda recomendación que me hubieran gustado que me dijeran. O sea, lo importante en la vida es que seas buena persona. Y luego hay una tercera, aprovechando que están aquí las familias. Cuida siempre lo más importante que tienes. Que ahora cuando uno tiene 18, 19, 20 años, um, no lo ve. Pero quizá cuando tengas 40 lo empezarás a ver. Cuida lo más importante que tienes. Hay un estudio que se hizo hace muchos años que preguntaba a las personas, ¿qué es para usted lo más importante en su vida? Como si lo preguntaran a vosotros aquí ahora, ¿eh? ¿qué es para tú lo más importante en la teva vida? Juntan las miles de respuestas y saben cinco cosas. Y se ve que lo más importante que valoramos los seres humanos se llama nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros amigos y amigas. Que a veces pensan con los estudios y piensas, hombre, no, hacía falta un estudio para esto. Si es el sentido común, uh, basta mirar nuestro teléfono móvil. Aquí vamos todos de interesantes, vamos todos de peculiares, vamos todos de auténticos. Pero si miramos el fondo de pantalla de vuestros padres, todos los que tenemos más de 35 años, llevamos todos lo mismo. En esta mesa llevamos todos lo mismo. Porque esencialmente somos iguales y llevamos la foto de nuestra pareja, la foto de nuestros hijos o la foto de Messi, pues lo que más queremos. Y si alguien dice, alguien dice no, no, perdona, yo llevo una foto de donde trabajo con la jefa saludando en la ventana. Estás enferma, estás enferma. La gente normal lleva cosas normales y los tarados llevan cosas de tarados. Entonces, claro que sabemos que lo más importante que tenemos son las personas que queremos, pero lo sabemos en un segundo plano, porque el primer plano de nuestra cabeza está ocupado por el día a día, los problemas, las preocupaciones, las prisas, lo superficial, lo intrascendente, lo urgente y lo importante va quedando en segundo plano. Lo he explicado fatal. Pero ¿se entiende el concepto? O sea, todos sabemos, lo más importante que tenemos son las personas que queremos. Ya, pero el día a día nos arrastra. Mira, hay un ejercicio, que esto lo he explicado muchas veces porque hace 15 años que hago este ejercicio con mis alumnos. Hay un día que a mitad de clase les digo, señores, uh, vamos a parar aquí la clase y quiero que salgan todos del aula con su teléfono móvil. Y los 100 pollos van saliendo. Y cuando están fuera les digo, ahora quiero que hagan una llamadita a su madre. Le llaman y le dicen, mamá, llamo para decirte que te quiero mucho. Escuchen la respuesta, no se asusten. Cuelguen y entren, que comentaremos el resultado. Bueno, pues es un experimento de metodología simple, básico, de mi nivel. Ahora, las conclusiones son espectaculares y no hace falta que os las explique. Pero si lo puedes probar tú cualquier día. Pruébalo. Coges el teléfono, te vas detrás de una columna, por no hacer el ridículo, y llamas a tu madre. Mara, que truco par dirta, Perdona, tú llamas a alguien, a tu madre, perdón, para decirle que la quieres mucho y la has dejado trastocada, absolutamente trastocada. Que te contestará tres cosas en este orden. Hija mía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? O sea, y nos reímos. O sea, pero no sé por qué nos reímos. Porque si lo piensas en serio, no tiene gracia. Porque tendría que ser lo más normal del mundo. Ah, somos tan raros. Y, y porque digo madre, ¿eh? A veces quiero provocar a mis alumnos y les digo, no, no, llamen a su padre. Y dice no, no, mi padre no. Mi padre no. Y bueno, pero ¿Qué le pasa a tu padre? No, que para estas cosas, profe, va mejor mi madre. Hágame caso, va mejor mi madre. ¿Pero tú a tu padre le quieres o no le quieres? No, claro que le quiero. Pues díselo. No, 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 no. no. Pero que no, que no estoy haciendo broma, tengo un montón de alumnos, es verdad que más alumnos que alumnas, que les cuesta mucho decirle a su padre que le quieren. Y lo peor es que le quieren. Es como si alguno de vosotros, ahora hablo con los padres, imagínate que un día, pues no sé, te vienes arriba, te emocionas, llegas a la casa con un ramo de flores eh, y le das un abrazo a tu pareja. Lo más probable es que la líes. Que la líes, sí. Y que te comas el ramo. Claro, llegas ahí con toda ilusión y algo habrás hecho, desgraciado. Pam, 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 te has el ramo. Porque lo normal, lo normal es llegar a casa y hacer un ruido. ¿Qué tal el día? O sea, un ramo de flores. ¿Pero ¿Tú de qué siglo sabes? Un abrazo a tu pareja, animal. Seamos normales. Y dicen los psicólogos que hemos que una sociedad tan desanimada, porque vivimos en una sociedad muy desanimada. Este es el país del mundo. Que se dice rápido, ¿eh? Número uno del mundo en consumo de psicofármacos por habitante. Tenemos ese privilegio. Número uno del mundo en pastillas contra el estrés, la depresión, la ansiedad, pastillas para dormir por la noche. Este es un país de pastilleros. Sí. Y los psicólogos dicen que la primera frustración, el primer desencanto, la primera sensación de amargura se tiene porque hemos perdido de vista lo que es más importante en la vida. Y lo más importante que tenemos son las personas que queremos. Y ahora no nos lo podemos imaginar, pero hay un día que no tendrás madre. Hay un día que no habrá madre. Ese día llegará. Sabemos que las personas se mueren, pero no vivimos siendo conscientes. No vivimos siendo conscientes. O sea, yo hay un día, yo esto lo he pensado muchas veces, hay un día que llegaré a mi casa, yo a mi mujer la quiero mucho, la adoro. Pues yo estoy seguro de un día llegaré a mi casa y estaré solo, porque ella habrá palmado. Claro, si está ahí adelante, el ejemplo es al revés. Palmo yo eh, y vive ella. ¿Eh? Claro. Por, pero que es una situación que muchos vamos a vivir. Y entonces pensarás, guau, cuánto la quería, cuánto la he hecho de menos, hay un día que tus hermanos no estarán. Entonces, ¿qué dice la psicología positiva? Que hemos perdido de vista lo que es más importante. No te olvides nunca que lo más importante que tienes son las personas que más quieres. Y hay que cuidar esas relaciones. O sea, cuando decimos, yo mi ámbito de estudio es la psicología positiva, que trabaja, eh, ¿cómo se desarrolla el ánimo? El primer factor de ánimo es ese cuando las relaciones con las personas que más quieres funcionan. Pero es de sentido común. Tú tienes una relación de pareja fantástica, tienes una relación con tus hijos cuando los tengas maravillosa, tienes una relación con tus padres, con tus hermanos y con tus amigos y amigas que son parte de la familia, tú ya tienes el 80% del ánimo. El problema es que hay personas que van por su séptima pareja y no lo acaban de ver claro. Con sus hijos no se entienden. Sus padres en el pueblo, los amigos y amigas no tienen tiempo porque él es que acá un global manager de, del tomate frito solís. Pues esta es la frustración, el éxito en la vida. El éxito en la vida, si yo, ahora lo he entendido, pero me hubiera, me hubiera gustado como lo habían dicho a los 18, 19 años, el éxito en la vida es que tus hijos te quieran. El éxito en la vida es que tu familia funcione. El éxito en la vida es que tus amigos y amigas te, te quieran. Y el éxito en la vida es haber hecho todos los esfuerzos posibles por ayudar a otras personas. Así se resume, no hay más. Stephen Covey, que tiene una frase magistral, decía «Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante». Ya sé que es un juego de palabras, pero tiene fondo la frase. ¿eh? Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y no te olvides que lo más importante que tienes son tus padres, tus hermanos, tus amigas. Y cuando seas, cuando tengas una familia, eh, tu familia. Y hay mucha gente que se confunde. Y, y voy a acabar. Voy a acabar porque cuando os miraba, cuando estaba hablando, iba a decir Josep eh, Rial, cuando estaba hablando del señor director general. Um, que me ha gustado mucho ese discurso. No sé si lo ha sacado de Google o de dónde, pero, <laughs> pero me ha gustado mucho. Um, es más, yo creo que debería, ahora no es una broma, debería imprimirlo. No, porque deberíamos leerlo varias veces y recordarlo. Um, pues me ha recordado una frase que es mi frase favorita. A mí me gustan mucho las frases, porque los que somos muy cortos, hay frases que te dicen muchas cosas de manera muy sencilla. Uh, no voy a decir que es mi frase favorita, porque mentiría, mi frase favorita es vamos Messi, eh, <laughs> esa es mi frase favorita, pero, y, uso, y la uso poco. Eh, pero mi segunda frase favorita es una que es un reflejo de lo que vais a hacer vosotros con vuestra vida. Y es una frase que decía, para mí resume todos los conceptos, al final todos queremos tener una vida eh, que tenga sentido. Eso es lo importante, una vida que tenga sentido, una vida que sea útil. Pues hay una frase de la madre de Tresa Calcuta que lo resume en una frase. Y la frase es la siguiente. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. A mí me parece una frase descomunal. ¿Por qué? Primero porque es fácil de entender. O sea, que nadie, nadie es nadie. Uh, vivimos en una sociedad en la que ya no es que no miramos a, a las personas que sufren. Es que no miramos a nadie. O sea, tú, yo vivo en un pueblo muy pequeñito. Yo cuando estoy en Barcelona, tú te subes en el autobús, te subes en el tren, en el metro, que cuando te sientas te, te, te estás a dos centímetros de otro ser humano, a veces a uno. Pues lo más normal es sentarse y no decir nada. Y lo peor de todo es que no nos sorprende. Hemos asumido que es lo, lo normal. Al contrario, tú prueba un día sentarte en el autobús, en el metro o en el tren y a la persona al aula le dices, buenos días, ¿qué tal? Como digas buenos días, verás cómo coge el bolso con más fuerza. Coño, buenos días, buenos días. Me, me atracan. Este es el mundo en el que vivimos, donde todo el mundo va a la suya y no nos preocupamos de los demás. Entonces, a mí esta frase me parece descomunal. Repito, primero porque es muy fácil de entender: que nadie, nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se vaya un poquito mejor y más feliz. Y segundo, porque si esta frase se te pudiera aplicar a ti, yo no sé si saldrías de esta vida con muchos yates, muchas fortunas o muchas mansiones, pero saldrías por la puerta grande. Saldrías por la puerta grande y vuestro trabajo, en esencia, se ajusta a esta frase. Si tú enfocas tu vida sin que nadie jamás se acerque a ti, sin que alguien se vaya mejor y más feliz, sin duda habrás hecho de tu vida una obra de arte. Um, muchas gracias por la invitación y reitero toda mi inmensa admiración porque haya personas jóvenes que tengan las prioridades que tenéis, que tenéis vosotras y vosotros. Muchas gracias.